Seguimos juntos este verano como todos los otros veranos, porque la gente ya se acostumbró a seguir viéndonos los fines de semana. Y la verdad que el material está bueno. Son cosas que hemos aprendido durante el 2022 y tal vez podamos recordar ahora. Mirá. Gracias otra vez por estar ahí. Voy a saludar a mi compañero, ex rival por ahora, porque ya viene algún otro desafío con una salsa. Germán Neder. ¿Qué haces, Germancito? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Muy bien, acá andamos. Quedó el pizarrón ese donde anotábamos, teníamos dos columnas, los quienes hacen el pollo con la piel para abajo y lo que hacen... Digo, para que me anotes uno más, porque hay un mensaje ahí de que también lo hace como yo. Para que el único que tenías. ¿Eh? Vendría a ser el único voto, digamos. No, si había más, che. Bueno, la parrilla, piel para abajo, entonces le pone el menjuje, absorbe mientras se va cocinando. Bueno, ya lo explicamos a esto. ¿De qué estamos hoy? No volvamos a la polémica otra vez, por favor, te lo pido. Bueno, hoy trajimos algo, obviamente un corte de figan, pero en este caso un corte de vacuno. Trajimos maruchas deshuesadas, fíjate que vienen cerradita al vacío, espectacular, para que ustedes vayan, elijan el corte que quieran. Tienen variedad de cortes impresionante, pulpas de las que busquen, con hueso, sin hueso, está todo, en este caso es deshuesada. Bien, yo lo que voy a hacer ahora, voy a abrirla y te voy a explicar después cómo arranco este plato, que lo puedes hacer al horno o a la parrilla, sencillo, no vamos a hacer ningún tipo de relleno para adentro, solamente lo vamos a marinar bien y va a ir al horno. ¿Y qué vendría a ser? ¿Marucha a la messier? Una marucha deshuesada marinada. Ah, ¿y cómo haces para que no se te seque? Porque la marucha... Justamente, la marucha para lograr que no se seque, o sea, es un corte que de hecho no es de mis preferidos, pero sí queda muy bien si lo hacemos de esta forma, de obviamente para no se seque, darle un golpe fuerte de horno o de parrilla, cosa de que se cocine bien por fuera y por dentro quede jugosa, o tenés que apuntar a eso, o bien tenés que apuntar a hacerla a larga cocción, despacito, una larga cocción, cosa que después la puedas cortar con cuchara si querés, y de esa forma la vas a poder comer bien también. Espectacular. Bueno, amigo, en un ratito vuelvo con vos y me contás cómo arranca esto. Perfecto. Muy bien. Salomé Weisman, ahí la están viendo, nuestra amiga que trajo esto a título de defensa personal. Exactamente. No sé, porque, ¿cómo andamos? Todo bien. Lindo que estés con nosotros. Che, arquitecta, amiga de esta casa, y bueno, viene a hablarnos de adoquines intertrabados. Traje unas imágenes, estos son los adoquines, los trajes en vivo y en directo para que veas, son reales. Se vino con la bolsa, ¿me entendés? acarreándolos. Son pesaditos. Se vino acarreando los adoquines, muy pero bien. Pero estaba la defensiva, ¿viste? Pero hay que ver, ahí está bien, tocar, perfecto. Sí, sí. Bueno, traje unas imágenes, te cuento de que estos son adoquines intertrabados, son de hormigón y se utilizan para varias cosas. Ya los conocés seguramente, sí, porque hemos puesto en la peatonal, ahora en el dique 2. Traje imágenes de eso para mostrarles en qué se usa, porque está bueno verlo puesto. Fíjate que de los adoquines vienen distintos espesores y distintos diseños. En ese caso es el Unistone, que es en forma de zigzag. ¿Ya vienen así con el color? Vienen en colores, exactamente. El más conocido es el gris. Y eso de los colores está buenísimo. Esto es una obra acá en Santa Fe, en la peatonal. Todos lo conocemos. Claro. Esa foto es la peatonal. Fíjate que ahí combinaron, hicieron como un diseño en el piso para marcar. O sea, podés jugar con eso, con los colores. Y eso es lo que tiene bueno. A veces, al tener los colores, podés identificar, si vos querés decir, bueno, un diseño. Acá es una senda peatonal o una vehicular, ¿viste? Poder delimitar con el propio color del adoquín. Tenemos ese diseño que es en zigzag, que se llama Unistone, es el que mejor traba. Ay, puso la foto que le mandé. Que estabas vos ahí. Estoy yo ahí, claro, ahí mostrándole. Está muy bien. ¿Cómo traban? Hay distintas formas de trabar que yo después traje una imagen, la vamos a ver. ¿Pero esto lleva juntas? Esto se pone así. La gente, hay algo que les quiero explicar que es muy importante. Que esto no es que hay mucha gente que viene y dice, yo necesito hacer la entrada a mi vehículo, claro, la cochera, a eso voy. Y tengo en piso, qué sé yo, y entonces le pongo esto y ya me soporta. Ojo, esto soporta y viene de distintos espesores, para depender lo que se haga. Si es peatonal tiene un espesor, si es vehicular, un tránsito más fluido, más pesado, tiene otro espesor. Si es aeropuerto, tiene otro espesor. Pero, más allá del espesor propio del adoquín, lo que tiene que estar bien es el sustrato. O sea, si la base es toda que se te va a caer y se te va a hundir con adoquín y todo.
O sea, eso se hace un suelo cemento, o se compacta bien el piso y tiene que estar bien la base. Porque bien. Lo que vos apoyás arriba del adoquín, si no está bien abajo... Bien, pero para una entrada, por ejemplo, la entrada era... A un garage. Una entrada, una casa quinta, por ejemplo, un sendero para el auto. Exacto. ¿Sobre qué? O sea, ¿cómo va? ¿Se va pegado esto? No. Por eso, el suelo tiene que estar compactado. Muy bien, tengo el suelo compactado. Le pones un colchón de arena. O sea, arena. Arena. Un espesor, sí, arena. Ponemos las adoquines. Tiene que tener cordones de contención o vigas. O sea, porque si vos no le pones nada que lo retenga, el propio peso va a hacer que se vayan, porque esto no va pegado, solamente intertrabado. Por eso son adoquines intertrabados. Se traban uno con otro, arriba se le vuelve a poner arena y con una vibrocompactadora la arena que está abajo sube, la que está arriba baja y apresiona y se hace la junta. Lo que tiene de ventaja este mecanismo es que, llegado el caso de que se rompe algo abajo, algún caño, o tenemos que arreglar o poner un caño, lo que sea, se saca, sacamos como los y rusty. Exactamente. Como los rusty. Yo la verdad que nunca. Entonces, corregimos lo que haya que corregir y la pieza, la misma, la volvemos a colocar, porque no es que te quiera comprar otra, no. La misma que sacaste va a estar intacta para volver a colocar. Es muy caro, Salomé. Esas son las formas que lo podemos trabar. Hay distintos diseños. ¿Ves? Como va trabando, como espina, como. Son de distintos diseños y lo traje como para que lo vean. La otra imagen que estábamos. Bueno, estos son los Holanda, que son los rectangulares, que es como el que tenemos acá. Y eso es en el dique 2, en el puerto. Fíjate que, justo parece en Londres con esta neblina, claro, son fotos claro. de ayer. Sí. Pero fíjate que se pueden hacer diseños de parques también. O sea, se puede combinar, no solamente. Y la loseta cribada, que es esa, que es la más linda, por así decirlo, porque queda césped en el medio. En el medio de los agujeritos, le pones césped y te queda más decorativo. ¿Y ahí esto? Y estos son Unidecor, que son otros. Son, la verdad, los menos usados. Los menos pedidos, en realidad, no sí. los menos usados. Los que más salen son los Holanda y los Uniston. Fíjate que, bueno, como veíamos en la peatonal, en el dique, están puestos esos dos. Y ahí la loseta cribada que también te da, lo ponen mucho en las entradas vehiculares. Claro, le da como una belleza. Le crece el césped, adentro, digamos. Exacto. Y viste que a veces de la parte de la municipalidad piden que sea suelo absorbente. Esto también lo utilizan para eso a veces. Como que tienen que tener suelo absorbente y a la vez tenés un sustrato para poder. Ahí saben esto, ¿no? Que ahí la municipalidad exige que en una casa, por ejemplo, haya una cierta superficie, no exige, tenés que tener una cierta superficie absorbente. Exacto. Y si no, reemplazarla con los colectores, retardadores, pluviales. Es toda una historia con eso. O sea que poner algo de esto que te dé firmeza, pero que a su vez sea absorbente. Está bueno. Sí, es una alternativa. Muy caro. No, depende muy caro. Qué es muy caro. Qué es caro. Claro, qué es caro y qué barato. No sé. No es una cosa, lo compran un montón, lo resuelve, no es caro. No es nada inaccesible. ¿No? ¿Hay financiación para eso? Hay financiación, tenemos ahora 12, ahora 18, ¿sí? Ahora 30. ¿Dónde te encuentra la gente? Porque la gente la va a buscar a ella. Me encuentran en el Emporio de la Construcción algunos días, porque otros hacemos obras, pero también tenemos un departamento técnico, así que estamos en Estanislao Ceballos, 3833, o en Alberdi, 2772. Y en las redes. ¿Sabe por qué? Vos tenés una entrada en la quinta, decidiste, bueno, justo ahora en el invierno, decís, mirá, le quiero hacer algo para el próximo verano. Le mandás una foto a Salomé y le decís, mirá, ¿qué te parece? ¿Puedo poner acá cuál de todas pondría? Sí, ¿cómo te encuentras la gente en las redes? Como arc.salomeweisman. Servicio casi gratuito, o sea, para consulta, ¿me entendés? Sacás una foto y le decís, sí. ¿A vos qué te parece? ¿Qué puedo hacer en la entrada acá de esta quinta? Está bueno. Tal cual. Gracias. No, por favor. Amable. Me voy a la cocina para ver cómo arranca este plato y venimos ahora con fachada. Germán, dale. Juan, bueno, perfecto, mirá, te cuento. Como te decía, tengo la marucha acá en este caso. Fíjate que este corte está deshuesado. Se abre acá. Esta marucha, por lo general, si usted compra la pieza entera, se le puede sacar la parte del cartílago que tiene, que es como un hueso. Y eso, de esa forma, le queda el huequito entre medio donde ustedes pueden rellenarlo con lo que ustedes quieran. De esa forma, lo que va a hacer es que puedan hacer, como decías vos, che, es un corte medio seco, ¿cómo hago para que no salga seco? Bueno, ayudándolo con un relleno, queda muy bueno.
Pero esta forma de cocción que vamos a hacer hoy también quedaría muy bueno si lo hacen de la forma que les digo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Yo tengo una mantequita acá que tiene hierbas y ajo. La van a pisar, en este caso hace mucho frío, entonces la manteca está bastante difícil de maniobrar, digamos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es hacerles unos huequitos, el mismo hueco también que le deja por ahí que les deja el hueso. Y vamos a ponerle esa manteca, la pueden poner con cuchara, con tenedor o con una manga en el caso que ustedes quieran, ¿bien? Y vamos a untar esta mantequita en toda la carne, Después, una vez que esté bien untado esto, lo que vamos a hacer es llevarlo a una plancha o parrilla a fuego fuerte para lograr un buen sellado y después lo terminamos a horno o si no, seguimos en parrilla en el caso que sea hacerlo a la parrilla, ¿no es cierto? Yo creo que es adrede que lo hace, ¿sabes? Que cuando selle esa carne, el aroma que hay acá en el estudio, se imagina usted, yo creo que lo hace a propósito, ¿no? Es difícil trabajar cuando alguien te abre el apetito y vos tenés que estar hablando. Bueno, muy bien, amigo, excelente lo suyo. Arquitecta Nadia Robledo con nosotros. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te vas a tener que bancar. Viste que te abre el apetito. Sí, y lo hace a propósito, sí, ¿no? Sí. Con un ajito, qué sé yo, ¿con a sellar qué? Hoy fachadas. Traje, sí, está bueno. Es una idea que traje para mostrarles, un proyecto, de una fachada en esquina. Las fachadas en esquina son por ahí medias complicaditas de resolver. Son complicadas. Y tenemos cosas para ver. Sí, traje un ejemplo. Vamos. Es lo lindo poder ver. Bueno, yo entré en esta etapa del diseño, la casa ya estaba levantada, y los dueños me dijeron... tenemos la idea de lo que queremos, pero no nos imaginamos cómo va a quedar. Claro. ¿Entendés? Es lo que nos suele pasar a todos. Exactamente. Entonces, bueno, las reuniones con ellos me mostraron lo que les gustaría de la fachada. Algo sencillo, con algunas molduras, algunas salientes, los colores. Y bueno, fuimos ahí diseñando la fachada y el patio. Este es el ahora. Y ahí está la idea ya finalizada. Pero ¿qué quiero rescatar de tener en cuenta en estas fachadas? Tenemos que resolver el encuentro de la fachada de las dos calles. Sí. Las dos calles, esas dos fachadas, tienen que tener la misma lectura. No puede pasar una cosa en una calle y en la otra calle algo distinto. Y en este caso el desafío fue unificar las alturas, porque teníamos distintas alturas en cuanto al portón del garage y las ventanas de la fachada que es más larga. Y bueno, lo que hicimos fue una especie de basamento, que se ve poquito en la imagen, pero es a partir de una saliente, se unifica todas las alturas y le dimos un remate con una cornisa en la parte superior. Y bueno, también un poco jugando con esas salientes, que era lo que ellos me pedían, proporcionamos las partes en donde había mucho lleno, mucha pared y poca ventana. Y otra cuestión también que tuvimos en cuenta es cuando se encuentran las dos fachadas en la esquina, que ahí es cuando decís, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo se resuelve? Ellos también querían, nos gustaría incorporar algo de piedra, de laja, pero no sabemos dónde ni cómo va a quedar. Porque viste que es como que uno tiene esas ideas y las quiere ver plasmadas en el diseño. Entonces ahí resolvimos, colocarla en la parte del ingreso que está en la esquina para darle un poco de jerarquía. Así que ahí se ve justo. Hermoso. En la esquina. Súper original como primera medida. Rara, hay unas formas raras, original. Sí, y sencillo. Sencillo porque fue resuelto solamente con las salientes. Y la parte del patio, que eso también me lo pidieron particularmente. Ellos querían, que también es una característica de los lotes en esquina, que tienen pocas dimensiones. Entonces los patios te quedan por ahí medios chicos. Y ellos querían una pileta, querían un cantero. Y bueno, tratamos de acomodar el diseño de la pileta con el cantero para que robe el menor espacio posible. Y bueno, y también incluimos en el diseño el gabinete que quedan en las piletas, que por ahí quedan puestos ahí.
Y que molesta. Que molestan. ¿Dónde metes eso? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo incluimos en el diseño y, bueno, ahí ya está resuelto el tema de los filtros y demás. Muy lindo. Curiosear en casa ajena, en diseño ajeno, en ideas que tienen los arquitectos, que está muy bueno. Gracias, bueno, Nadia, como siempre. No, por favor, a ustedes. Bueno, y a ustedes gracias otra vez por estar de otro lado. Esto recién comienza, hacemos la primera pausa comercial. Está Nacho Fernández, en un ratito hablamos de algunos productos y demás. Así que, bueno, no se vayan, ya venimos, dale. Antes de seguir, Germán Neder quiere mostrar el sellado para, bueno, después mandarlo al horno, Germán, ¿es así? Exacto. Bueno, fíjate que yo acá tengo nuestro corte de la marucha de nuestros amigos de Figan. Fíjate que está bien sellado, se alcanza a ver el sabor. Bueno, vos también alcanzás a sentir el sabor, el olor, mejor dicho, de la manteca con el ajito. Nos está matando. Y bueno, esto fue sellado bien fuerte y de esta forma yo lo que hago es llevarlo directamente al horno. Fuego bien fuerte. Cosa de que lograr de que se cocine bien por fuera y por dentro nos quede la marucha jugosa, que es lo que vamos a apuntar hoy. ¿Y con qué vas a acompañar eso? Me lo contás después. Dale, me lo contás, dale. Entre medio. Nacho Fernández con nosotros. ¿Cómo estás? Verás que el aroma... Inunda el ambiente. Es difícil trabajar a esta hora, digamos. Qué lindo, qué lindo. Con eso. Siempre lo hace lo mismo. Sella él con ajito y cosas y claro, y nosotros arregla. Che, esto es lo que mostraste la vez pasada. Claro, esto es... Mucha gente nos consultó por este tema de lo que era la junta elástica tigre que estuvimos hablando la vez pasada. Hay un video que yo traje como para hacer un resumen, si me lo pueden pasar. Estos son para hacer desagües simples. Desagües de una manera rápida, sencilla. Desagües sanitarios, pluviales. Ahí podemos ver el resumen. Son unos aros de goma con que solamente hay que lubricarlos y hacer la unión. Eso es lo que vamos a ver hoy. Tienen ciertas calidades de resistencia que permiten usar menos soportes, una gran variedad de piezas obviamente. Están certificados por IRAM, todos los accesorios, los tubos y los aros de goma están certificados por IRAM. Y estos aros de goma nos permiten absorber deformaciones y demás, que es una de las grandes ventajas. Para que se entienda básicamente, antes la gente usaba mucho lo que es la junta a pegar, que era... cortar el tubo, limpiarle la punta, las rebabas, ponerle adhesivo a la pieza, pegarlo y sostener. Y después esperar que seque el adhesivo. Ahora no es más necesario eso. Hoy en día, cortamos el tubo, le limpiamos la rebaba para que entre cómodo en la unión. Y después con un lubricante, que muy usado es este, que es un aerosol, lo que hacemos es lubricar la parte del aro. Es decir... agarramos el aro de goma que está dentro de la pieza, se ve acá, lo lubricamos con un poco de aerosol en este caso, o viene una pasta también, y directamente hacemos la unión de la pieza. En este caso estamos haciéndolo acá porque la tenía en la mano. Pero ¿cuál es la gran ventaja de esto? Supongamos que nosotros estamos haciendo una instalación y bueno, arranca el sanitarista de nuevo. Lubrica, siempre lubricar el aro, porque mucha gente también lubrica el tubo. Pero el tubo después enseguida lo apoyamos en el piso y en la obra se ensucia y demás. Entonces lubricamos el aro y hacemos la conexión. La conexión sencilla, hay que hacer un poquito de fuerza. Y ahí está. Y eso ya está. Y eso ya está unido, asegurando que no haya pérdidas de agua por el aro de goma que tiene, la junta elástica. ¿Qué hay que tener muy en cuenta? Que no hay que empujar hasta el fondo o en el caño. Lo que hay que hacer es medir, ¿está? De hasta dónde podría entrar, claro. Marcar y después retirar un poquito. Eso nos va a permitir que nosotros podamos absorber ciertas deformaciones y ciertas dilataciones y contracciones, sobre todo en obras mucho más grandes. En un baño que es chiquito no hay tanto problema, pero imagínense una red muy grande, eso nos permite, esa junta elástica nos permite eso. Ahora supongamos que esta instalación la hice yo, que soy un ayudante del sanitarista, por ejemplo, y cuando llega mi jefe a controlar qué es lo que había hecho yo, me dice, no, la hiciste mal, te confundiste. Al ser un aro de goma, desarmás, recuperás la pieza. Bueno, ahí bueno. Soltó. Y podés poner el accesorio que corresponda en el caso.
Entonces, grandes ventajas, mucha facilidad de realizar las conexiones. Una, no usar adhesivo, lo cual hace que lo hagamos de una manera mucho más rápida a las conexiones y la podamos usar enseguida una vez terminada la instalación. Y la recuperación de piezas o modificación mientras estamos trabajando. Nacho, ¿esto es solamente para sanitaristas o gente que lo Mira, puede hacer? Mira, nosotros siempre recomendamos trabajar con los sanitaristas. Hay una realidad que es, por más simple que parezca, hay ciertas cosas que hay que saber muy bien y los sanitaristas las tienen en cuenta. Pero como verás, no es difícil de utilizar el sistema y lo podría utilizar, si la instalación es sencilla, una persona en su casa tranquilamente. Y sobre todo que se puede corregir, digamos, si exactamente, hubo alguna macana, se saca y se terminó. Con el pegamento eso era muy complicado. Es que imagínense que uno tiene un aprendiz, un ayudante, deja para hacer la instalación y cuando vuelve a hacer la inspección antes de tapar, está todo mal hecho, en pegado, tenías que cortar, sacar. Esto es... nada. Están dando muy bien este producto, que lo han incorporado ustedes no hace mucho tiempo. Nosotros lo venimos trabajando hace tiempo, pero ahora Tigre lo empezó a impulsar con su marca nueva, que es la Jet, la Junta Elástica bien. Tigre. Están dando bastante bien. La verdad que sí. Parece. La verdad que sí. Nacho, como siempre, muchas gracias. A vos, hasta luego. Che, me voy a la cocina para ver el acompañamiento de esa carne y ya está Jorge Piguín con nosotros. Germancito. Bueno, Juan, como te decía, ¿con qué vamos a acompañar este corte de carne? Yo estoy haciendo, por un lado, papas para hacer un puré. Y esas papas, lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer un puré con vegetales. ¿Eh? ¿Qué vegetales? Voy a hacer una cebollita, unos pimientos cortados en cuartos y lo voy a llevar a rehogar, que se vayan haciendo despacito, así como asados. Y esas verduritas voy a ver, vas a ver lo que voy a hacer luego en la preparación de nuestra guarnición. Excelente. Desde Sauce Viejo, viéndolos como cada sábado, Patricia, bueno, siempre presente ahí, Patricia. Saludos a todos desde Esperanza, somos Marcelo y Valeria, también nos acompaña nuestro hijo Manuel, bueno, un beso muy grande, hay un montón de mensajes, Eli y Lisandro, muy útil, bueno, que le gusta, de Esperanza también, que le gusta mucho el programa y demás, bueno, y de Claudia de Barrio Los Hornos, que nos hace algunas consultas, bueno, hay un montón de mensajes, voy a tratar de ir leyendo de a poquito, porque Jorge Piguín le queremos preguntar en qué situación estamos. Con la ley, se está debatiendo, se están renovando contratos. ¿En qué estamos con los alquileres? Sobre todo con los alquileres. ¡No te rías! Porque, claro, ¿viste? ¿Qué, ya uno se pierde en esto? La impotencia te hace rey. Y sí. A ver, lo último es que entre la oposición, el grupo de Federal y Juntos por el Cambio, anuaron un pequeño proyecto donde lo están discutiendo, de acuerdo a los dictámenes que habían sacado cada uno de sus bloques, teóricamente se volvería a los 2 años los ajustes semestrales, pero en definitiva no hay nada. Hoy para nuestros diputados la prioridad es la parte política, la parte de la boleta única, la parte... pero no las familias. Están discutiendo hace rato, digamos. O sea, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuántos llevan? Pues tenían 30 días hábiles, pero llevan... mira, que discuten, y... lindo, ¿eh? Que, sí. Discuten. Bueno. Lo que pasa es que no se están poniendo de acuerdo el oficialismo con el otro sector, pero bueno, se ve que es más importante el tema de las boletas únicas que las viviendas para una familia. Jorge, están pidiendo cualquier cosa por los alquileres. 70, 80 lucas por un departamento amoblado, digo así, entre Bulevares, por ejemplo, o Rosario. ¿Amoblado? Sí. No, me quedé corto. Me parece que un departamento desocupado. Bueno. Hoy una prórroga de un departamento, 2 dormitorios, normal dentro de los Bulevares, tenemos que estar hablando entre los 60 y 70 mil pesos. Un monoambiente, 30, 32. Un departamento de 2 ambientes, entre 35 y 40. Ahora, me parece, recién decíamos qué es lo que es caro y qué es lo que es barato, uno ya pierde la noción, pero me parece a mí o están un poco elevados los alquileres, no sé por qué. A ver, no hay inmuebles. Hoy no hay inmueble para alquilar, lo venimos diciendo hace desde marzo y febrero también. Y cada vez se profundiza esta escasez. Entonces hoy tenés propietarios que están retirando los inmuebles, que ya lo venimos diciendo, porque si yo alquilo hoy, hago un contrato por 3 años con ajustes anuales,
se modifica la ley de alquileres y vienen a contratos a 2 años con ajustes semestrales. Espero a ver qué es lo que pasa. Claro, voy a esperar. La gente está haciendo eso. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Los contratos que se están venciendo, hacer prórroga. Le estamos asegurando la vivienda al inquilino, al propietario le estamos diciendo, esperá, pues hacete una prórroga por 3 meses y después ves qué clase de contrato o a dónde estamos parados. Pero hoy tenemos esta inseguridad. Incertidumbre, aparte. Que, tal cual, es como vos decís. Hay gente, bueno, a ver, yo esto lo dijimos varias veces, hay mucha gente que alquila, y muchas dudas y preocupación, además, no saben a cuánto le van a renovar, si le van a renovar, qué va a pasar, si el contrato va a ser a 3, a 2, mientras tanto los tipos siguen discutiendo, y en el medio, viste, hay mucha gente que está con esa incertidumbre. Pueden consultar al colegio y decir, mira, a mí me pasa, tengo esta situación. De repente me están pidiendo un 50% y pico más que lo que yo venía pagando. ¿Está bien, está mal? ¿Lo pueden consultar con alguien que sepa? El colegio está abierto, siempre decimos lo mismo, www.ccisantafe.gov.ar. Ahí pueden buscar, están las pestañas para hacer consulta, todo. Siempre va a haber una voz que lo va a atender y le va a dar nuestro punto de vista. Hoy, la actualización de los contratos vigentes, todo contrato que se firmó a partir del 2020 a la fecha y cumple el año y viene el ajuste, hoy estamos en el 57%. No quiere decir, perdón, ¿no? Sí. No quiere decir que a vos se te terminó el contrato y para renovar el contrato hay que aplicar ese índice. Eso tengámoslo en cuenta. Es para los contratos vigentes. Una vez que se terminó el contrato, el propietario te puede pedir o este índice, o menor, o mayor, porque es un nuevo contrato. O sea, los contratos vigentes tienen esta actualización. ICL, que es, lo manda el Banco Central. Después, se terminó el contrato, el propietario tiene la opción de decir, yo sé que pasa esto, bueno, en vez del 56 o el 57, quiero un 40. O te puede decir, quiero un poco más. Y esa prórroga, o sea, a mí se me vence el contrato ahora en junio. Uh-huh. ¿Yo le puedo pedir a mi propietario que me prorrogue eso por 3 meses más? ¿Eso es de común acuerdo, esa prórroga? Exactamente. ¿Y se está haciendo? Es sí. El trabajo que estamos haciendo los corredores. Decirle al propietario, no te conviene el inmueble desocupado, no hay. Hace una prórroga por 3 meses, es muy buen inquilino, cuida el inmueble. Entonces, como ya está en tenencia de la cosa, entonces puede hacer un nuevo contrato, una prórroga, renovación por un tiempo inferior a los 3 años. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Hay gente que se le vence el contrato ahora en junio, julio, agosto. O sea, esto de la prórroga, si tienen dudas, entran a la página del colegio. Exactamente. Y es una solución intermedia hasta ver qué pasa, o sea, cómo se define la historia esta para hacer los nuevos contratos ya con la nueva ley. Exactamente. ¿Que saldrá para este año? Digo, ¿para este siglo? Como dijimos al principio, mientras sigan ocupados con sus problemas políticos y de elecciones y reelecciones, la familia hoy están esperando esto y están esperando que se decidan a darle una solución. Gracias, Jorge, como siempre. No, y a ustedes la sugerencia de consultar, antes de poner el gancho, consultar, de eso se trata. Vieron este programa, pero no solamente de sacar ideas, sino también algunos consejos que pueden venir bien. Asesorarse, sobre todo. Voy a la cocina a ver cómo va ese plato y ya venimos con un amigazo de esta casa. Germancito. Bueno, Juan, como te decía, vamos a hacer una guarnición que es un puré, en este caso un puré tradicional de papa, pero lo que le vamos a agregar a este puré, que lo vamos a hacer distinto, le vamos a dar un toque de una vuelta de tuerca, en este caso, es unos vegetales que te dije cortados en cuartos, en este caso es pimiento verde, pimiento rojo y cebollitas. Esto, una vez que se fuego mínimo, un poquito de sal, que se caramelice las verduras. Fíjate el color que van agarrando, si lo toma la cámara ahí, bien. Una vez esté esto bien cocido, no, o sea, quedar ese colorcito bien transparentón, lo que vamos a hacer, tenemos nuestro puré, le vamos a agregar un poco de parmesano a nuestro puré, lo llevamos al fuego, previamente le pueden agregar un poco de leche,
Esto se va a ir atirando y una vez que estén los vegetales, se lo vamos a agregar. ¿Eh? Le vamos a agregar los vegetales. Muy bien. Y en este caso vamos a mezclar bien y terminar de cocinarlo al fuego. Fíjate cómo queda ahí. Si lo tomo ahí en la cámara, los vegetales. Y vamos a ahora en este caso a mezclar bien con nuestro puré. Momento de nuestras mascotas, que vaya si son parte de nuestra casa, ¿no? Con el doctor Mario Feynman y con Melania, que tuvo la gentileza de traer esta hermosura, de transportarlas. Son hola. Hola, buen día. Buen día. Se regalan ante todo, así que están en, en tránsito para regalarlo. Tienen un poquito menos de 2 meses, 40 días pueden llegar a tener más o menos. Y son todos de la misma camada, por supuesto, hermanitos. Bueno, Juan Pablo, el tema, uno de los temas que me preguntan muchísimo cuando llega un cachorro, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer con el cachorrito cuando llega a la casa? Y hay una situación bastante conflictiva. Cuando el perrito llega a casa, que se supone que tiene más o menos 40 días, 45 días, un poco menos, no hay que sacarlo a la calle. Es cierto, no lo podemos sacar a la calle porque el riesgo de que se enfermen es importante. Uh-huh. Pero en realidad corremos con un problema que es el tema de la sociabilización. Es decir, nosotros no lo podemos sacar a la calle y dejarlo en el suelo, recién después de posiblemente la segunda vacuna, pero si nosotros no lo sacamos a la calle alzado en el periodo de sociabilización o que se está terminando, ¿qué va a pasar después con ese perrito? Le va a tener miedo a los autos, le va a tener miedo a la gente, le va a tener miedo a los ruidos callejeros, entonces va a vivir una situación de angustia permanente dentro de la casa. Es decir, al perder ese periodo de sociabilización. Entonces yo le digo a la gente, sacalo, pero alzado. No que esté en contacto con el suelo, mucho menos plaza, arena, tierra, pasto, y no que esté en contacto con perros desconocidos, porque si el perro desconocido tiene alguna enfermedad o algo por el estilo, se lo puede contagiar. Pero hay que sacarlo alzado. No hay que sacarlo alzado. Y si viene alguien y lo quiere tocar, algún chico y lo quiere tocar, no hagas así, no, porque es muy chiquito y se puede enfermar. No. Cuanto más rápido lo toqueteemos, cuanto más rápido lo familiaricemos con los ruidos callejeros, menos problemas vamos a tener a futuro. Yo tengo un montón de perros que, inclusive ella tiene un perro que le hace desastre cuando se va de la casa. Bueno, muchas veces ese problema se origina en esa falta de sociabilización. Así que, sacarlo, sí, pero no dejarlo en el suelo bajo ningún concepto. Por lo menos hasta la segunda vacuna. Por lo menos hasta la segunda vacuna. Bien. No digo fechas de vacuna porque los planes de vacunas empiezan casi todos a los 45 días y después se van repitiendo a los 21 días o al mes. Bueno, eso depende de cada veterinario o la vacuna que se ponga. Pero también tengamos en cuenta que los perros tienen inmunidad pasiva, que es la que obtienen a través de la madre, hasta los 45 días. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, vacunámelo ya y el perro tiene 35 días. Si yo lo vacuno en ese momento, depende de la vacuna que se use, en realidad le estoy, para que la gente lo entienda, comiendo las defensas que le dio la mamá. Entonces el perrito se queda sin vacunas y la probabilidad que se me enferme a posteriori es mucho mayor. Bien. Por lo tanto, hay que respetar los planes de vacuna. No por ponérsela antes, lo podemos sacar más rápido. ¿Y qué otra cosa no tenemos que hacer? El tema de la socialización es importantísima. El tema de dejar juguetitos sueltos en la casa. Los perritos de esta edad no ven bien. No pueden identificar algo, por ejemplo, te miran mal, por ahí te agarran una pelotita, te agarran un chifle, te agarran un juguetito y se lo comen. Bueno, tengamos en cuenta que cuando son más grandes y son destructores, te pueden romper un celular y te va a afectar, te pueden romper un control remoto y te va a afectar. Al perro no, porque queda ahí, pero cuando se tragan una pelotita o algo por el estilo, la situación es realmente grave. Así que no solamente las cosas de valor no tienen que quedar en el suelo, sino que no puede haber juguetitos de chicos chiquititos, de bebés, en el suelo porque te los van a agarrar. No se los puede bañar, por lo menos hasta la primer vacuna. Es decir, si vos le pones la vacuna a los 45 días, dejas pasar una semana o 10 días y después sí lo podés bañar, tomando como precaución secarlo bien, hacerlo en un día de calorcito y demás. Y también hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Es decir, si lo tenemos adentro, bueno, ahora ya casi está terminando el frío, pero si lo tenemos adentro con calefacción, no sacarlo afuera de golpe cuando hace frío. Y no pueden estar en contacto con perros que no se conozcan. Si vos tenés un perrito de estos y vas a la casa de un amigo, familiar que tiene perros, que se supone que está vacunado, es bueno que se junte con otros perros justamente para lograr esa sociabilización y evitar que cuando sea grande te haga desastres en la casa, como pasa con uno de los perros de Melanie. Avísame cuando termine, porque ya tengo algo para decir. Tíralo. Hay gente que conduce un automóvil como un trámite para ir a otro lado. Y no es así. Es manejar
y después hacemos lo que tenemos que hacer. No es un trámite, es concentrarnos en el manejo. Hay gente que cae con la nena, cumple 5 años, ¡ah! ¿Qué le voy a regalar? Un perrito. No, o sea, el perro es un nuevo integrante de la casa e implica un montón de historias y de responsabilidades. O sea, no es llevar un perro porque sí, como regalito, con un moñito, porque te implica, es como el manejo, ¿me entendés? O sea, tenés que concentrarte en lo que estás haciendo. Y en esto, tenés que concentrarte en que vas a te meter un nuevo integrante de la casa. Sí, es hermoso, pero requiere atención. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Tener un perro es una responsabilidad, nadie está obligado a tenerlo. Si vos querés regalarle un juguete a un perrito o lo que sea, a un nene o una nena, regalale algo que le dé responsabilidad y que todos estén de acuerdo, porque si vos regalás un perro y un miembro de la familia no está de acuerdo, con esa persona va a haber problemas y a futuro va a haber problemas. Entonces, si vas a regalar, a mí me parece excelente que los niños, las niñas chiquititos, se críen con perros porque crea responsabilidad, porque les crea sentimientos, mucho amor, amor, claro. Manejo, bueno, un montón de cosas. Marito, ¿cómo la gente que quiera, están en adopción, con quién se comunica? Ya sabemos. Perros comunitarios. Perros comunitarios, ellos tienen un montón. Estos están deliciosos, hay un... Este es nene, esas dos son nenas, la verdad que son una maravilla. Si alguien los quiere adoptar, que se comunique con perros comunitarios, los encuentran en las redes sociales, bueno, por cualquier lado se pueden comunicar con ellos, están en la opción. Quiero aclarar una cosita con respecto a perros comunitarios que va a servir. Mucha gente se enoja por ahí por los requisitos que piden, pero la gente, los que dan los perritos tienen que saber si los perros, sobre todo cuando son perros adultos, se lleva bien con chicos, se lleva bien con gatos, porque para poder ubicarlos en un lugar como corresponde, si el perro se lleva mal con un gato y yo tengo un gato, no puede venir a mi casa. Lo mismo pasa con los chicos y demás. Entonces, tengamos paciencia, hacen preguntas, por ahí son molestas, pero tenemos garantizada así de esa manera una vida maravillosa durante 14, 15 años. Gracias, Marito. Gracias, Melania. Gracias a ambos. Che, me voy a la cocina. En un ratito está Toto Botay con nosotros con buenas noticias. Tenemos acá un multimillonario con nosotros, nuestro cocinero. ¿Qué onda con esto de los fideicomisos? Usted me dijo que son buenas noticias. No, sí. No, la buena noticia, que hoy hay una buena noticia, es que nosotros tenemos un fideicomiso, el fideicomiso anda bien, tenemos un ritmo bastante acelerado, pero si alguna persona en este momento quiere invertir o quiere tenerlo para mudarse, es importante que conozca que la buena noticia es que porque hay muchas personas que tienen ahorros, que han ahorrado, y obviamente no han ahorrado en pesos porque el peso se devalúa, y eso que lo han guardado a través de los años, técnicamente es un dinero negro, un dinero que hay que blanquear. Sí. Pero, o sea, no estamos hablando... Que no viene del delito ni nada. Es que te ha guardado unos dolaritos que los tiene ahí encanutados. Encanutados para los malos momentos, sí. Por si necesitaban para que alguna no emergencia. En ninguna parte, digamos. Bueno, y eso, técnicamente, no, con eso no pueden comprar nada, no podrían comprar nada porque es un dinero que no existe. Bueno, entonces el gobierno en este momento ha sancionado una ley para algunas construcciones, el fideicomiso que nosotros tenemos es apto, y si invierten en eso, pueden transformar esos dólares al precio de un dólar, el dólar blue o más caro. Es dólar bolsa, pero para no marullar, es el mejor precio que pueden lograr. Y tienen que pagar una multa o un impuesto, del 5%, pero es menor al 5%, porque como lo pueden pagar a otro dólar, al dólar oficial, digamos que ellos, pagando una suma que es parecida a un 2,5% de lo que exteriorizan, pueden hacer entrega o pagar el total, bueno, o espere, lo que quieran. Espéreme. Yo no llego a comprar un departamento, yo tengo $1,000. Bueno, con eso podés achicar la cuota, y si con eso más la cuota podés, pero lo importante es que se pueden exteriorizar ese dinero
Y eso, si nos vienen a ver a nosotros, nosotros lo asesoramos, nos ocupamos, es real. No es que tenemos que esperar a que la AFIP redacte. ¿Hay un mínimo de dólares para entrar en el? No, no hay ningún mínimo ni hay ningún máximo, eso no está. Lo que quiero dejar claro, que eso tiene, con este bajo costo, tiene un término, ¿no es cierto? Hay un plazo de más de 2 meses ahora que quedan para hacerlo. O sea, pago ese pequeño impuesto y blanqueo esa plata que tengo guardada ahí, que no puede comprar nada, porque donde compre la fita dice, che, ¿de dónde sacaste? Bueno, por eso, tema. Eso es un, pero en este momento es realmente un buen negocio, realmente, porque toda esa plata la pone con un pequeño impuesto que se paga de más o menos un 2,5. Bueno, que vayan y se asesoren. Sí, sí, viene con nosotros. Nosotros nos ocupamos porque para solucionar este problema, porque hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo, sí. Tiene que hablar con el... No, nosotros no ahí lo hacemos. Van al sur, vayan y pregunten. Por ahí lograron ahorrar unos dolaritos y si y ahora... No, y hay veces que son... Porque aclaro que hay personas que, por ejemplo, hicieron y tuvieron un ingreso importante, pagaron el impuesto, pagaron el 35%, sí. Y después, si eso no lo consumieron, porque muchas veces, bueno, uno lo tiene, si no se consume y si no se declara el año siguiente, técnicamente no existe, no está. Bueno, ahora lo pueden hacer, blanquear, entre comillas. Hacer, bueno, o exteriorizar, digamos. Lo pueden comprar con eso. Gracias, Toto. Gracias. No. Y si tienen dudas ustedes, vayan y consulten. No. Está bueno. Los esperamos. Gracias. Corte. Vamos a hacer una pausa comercial muy breve. Ya venimos, no se vayan. Bueno, por fin. Beatriz Vera Candiotti está con nosotros. ¿Cómo te extrañamos, Bea? No nos abandones así. Es un honor, che, que digan esto. Ah, pero sí, por supuesto. Aparte porque con ella conocemos cosas que por ahí no sabemos, que muchos santafesinos no saben, ni hablar los que no nacimos acá, que vinimos ya de grandes. Hay un montón de cosas que no sé. Por eso es que me gusta tanto este espacio. Hay muchas cosas que yo no conozco. Y seguramente gente que nació acá tampoco conoce. Sí. Y eso está bueno. Sí. Hoy nos llevas al sur. Más. Hoy los llevo al sur, al parque. El que todos conocemos como el Parque del Sur, que en realidad se llama Parque Belgrano. Uh-huh. Para los que son habitués, vamos a ver después las imágenes del monumento, que justamente es el centro, ¿no? Esta es una ubicación, para los que no saben, que está justamente bien al sur, muy cerca de lo que fue el área fundacional, por eso, y tiene monumentos en él. El convento de San Francisco, estas imágenes, si ustedes ven, tenía casitas construidas al lado, no existía el parque, ¿no? El convento estaba sobre el río, porque tampoco existía el lago. Claro. El lago es una creación semi-artificial, digamos, se encierra en un momento cuando se hace el parque, no, en realidad cuando se hace la circunvalación, queda el lago, ¿no? Estas imágenes que vemos medio rapidito, ¿no? Son las primeras de la construcción del parque. Ahí yo puse comparativo, ¿no? Cómo está ahora lo que fue en su momento, en el año 40, cuando se diseñó este parque, más o menos a la par del Parque Garay, ¿no? Con ese estilo de arquitectura, Art Deco, con esos solados, con esos barandales. Este es otro edificio importante del parque, histórico, digamos, que hoy es la Escuela Monteagudo. Uh-huh. Pero que tiene larga historia. De cada uno podríamos detenernos. Un circuito de carreras de autos que hubo en su momento. Bueno, el Museo Etnográfico. Parte acá mirando, ¿no es cierto?, la conexión del río con el lago, el Monumento a Garay. Acá está el Monumento a Belgrano, que decía que es el eje, digamos, del parque. El anfiteatro, que ha sido mejorado, ampliado. Y el circuito en sí, que es un circuito deportivo, hoy se usa muchísimo, ¿no? Para correr, para caminar, para distintos deportes, ¿no? Pasamos al lado de la circunvalación. Realmente el lago, la vista del lago es maravillosa, no hay que perderse de apreciar la belleza natural que tenemos metida en el medio de la ciudad.
Y bueno, el puerto también, ¿no? Está todo pegadito. Las estaciones del año hacen que las floraciones sean distintas y que realmente en cada época tengamos coloridos, aromas. Muy interesante para poder utilizar. El lago mismo también es un centro deportivo importante, sí, claro. ¿No? Hay muchos deportes acuáticos. Pero de la historia se puede decir muchísimo. El lago, como decíamos, primero el parque era junto al río, un brazo del río. Ese brazo del río se llamaba el Quillá. Y por eso después el club que está en lo que era la isla, era una isla, toma de ahí ese nombre, ¿no? Cuando éramos chicos, los de Santa Fe, solíamos ir al convento de San Francisco y nos contaban la historia del tigre arañó. Bueno, ¿y cómo se explicaba eso? Sí, en realidad era porque San Francisco, sus partes de atrás, daban al río. Claro, y ahí pasaban las jangadas, bueno, pasaban todos los camalotajes que hicieron ese hecho, ¿no? Pero la verdad es que está muy, muy cerquita. Fue parte del área fundacional, el parque, y pasó por muchos momentos históricos, ¿no? Pero sigue teniendo vigencia y creo que tenemos que tener conciencia, ¿no?, del valor que tiene. ¿Cuántas cosas lindas que tenemos los santafesinos? Muchas, muchas. Y está bueno rescatarlas y a veces verlas desde un dron, desde el dron de la producción de Última Generación que permite hacer estas imágenes, verlas desde otro ángulo está buenísimo. Claro, ahí la cercanía de las aguas, ¿no? Es muy contundente. Beatriz, gracias, como siempre, por estos paseos que nos haces rapidito, dar. Rapiditos. Y que disfrutamos. Sí, rapidito, hoy tenemos poco tiempo, pero la verdad que un paseo distinto y por favor que sigan. Paseos. Seguirán. Gracias. Por favor. Porque tenemos poco tiempo, nos tenemos que ir ya, tenemos que emplatar. Germancito, vamos. Bueno, Juan, tenemos ya nuestro puré con los vegetales. Ahora vamos a ir con la carne. Este es el punto que yo quería encontrar de la marucha, ¿eh? Oh. Fíjate, un punto bien jugoso, pero que a la vez está espectacular, sabroso, rico, no está seco. Cuando lo prueben, van a quedar fascinados con un corte que por ahí. Si no lo saben hacer, alguna gente lo esquiva. Pero aprovechenlo, háganlo como les dije, queda espectacular. Ya detrás de cámara hay unos cuantos que están así, tenedor y cuchillo, cuando lo prueben, dicen, están así los muchachos, esperando que se apaguen las cámaras. Ah, dicho sea de paso, la bañacauda del sábado pasado, amigo Coke. Bueno, alguna foto pusimos ahí en internet. Qué rica estaba. Te salió espectacular. Gracias, Germancito, como siempre, amigo. A vos, Juan, gracias. Bueno, y a ustedes también. Ya nos tenemos que ir. Otra vez, gracias por estar ahí. Y bueno, nos encontramos durante la semana. Pueden ingresar a nuestra página. Tienen toda la información ahí. Nos encontramos en las redes, que siempre ponemos algunas cositas ahí. Así que, nada, buena semana para todos. Que terminen muy bien este fin de semana. Y nos encontramos el sábado que viene. Chau. Que pasen bien.